3.800 metros sobre el nivel del mar hicieron esta monstruosidad. Bien, caminando lo que sería la gran plaza o zócalo, plaza de armas dirían los españoles, de esta ciudadela, más que fortaleza, les voy a dar una vista en conjunto desde la base. Alguna vez comenté, y siempre dije que no me avergonzaba decirlo, que mi primer viaje a México, cuando visité Xochicalco y me senté contra el muro del templo de Quetzalcóatl, mirando el paisaje, mirando el sitio ceremonial, lloré de emoción. Bueno, es la primera vez que visito Sacsayhuamán, pero sé que comprenderán cuando vean estas imágenes conmigo, porque nuevamente una lágrima de emoción empieza a correrme. Observen la gente parada al pie de la muralla. Y comparen el tamaño. Vamos a regresar, pero con otra calidad de aproximación, ¿les parece? Y no termina más. Y yo sé que además esta vista que les estoy dando hace un pobre homenaje a la magnificencia de este lugar. Porque además estamos viéndolo en dos dimensiones, solo una de sus caras. Sacsayhuamán.